es miércoles, es 14 de noviembre y por tanto nuestro magazine hoy se va a dedicar exclusivamente a hacer un seguimiento completo de la huelga, todo lo que dé de sí en esta ciudad de Córdoba y provincia, teniendo en cuenta que la huelga era convocada no solo a nivel estatal, sino que los sindicatos han reiterado, han dicho en muchas ocasiones, que también a nivel europeo, algo que se les ha recriminado porque lo cierto es que, si bien está convocada en otros países, no en la totalidad del continente. De todas formas, nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda. A primera hora de la mañana ya conocíamos los primeros incidentes, eso sí, a nivel nacional, porque en la ciudad de Córdoba pues no se ha producido ningún suceso de relevancia, alguna confrontación, algún enfrentamiento, pero no ha pasado de momento absolutamente nada. De todas formas, seguiremos muy pendientes de esta tercera huelga que se convoca en apenas 2 años, es la segunda que se convoca a lo largo del gobierno de Mariano Rajoy. Nosotros, como decíamos, vamos a hacer ese seguimiento, vamos a estar con las declaraciones, las impresiones previas de los representantes sindicales, también de las fuerzas políticas mayoritarias y, por supuesto, el sentir de la calle, las reacciones a esta convocatoria, el latido de quien secunda la huelga y, por supuesto, también de quien no lo hace. Nosotros estaremos pendientes al minuto, al desarrollo de los acontecimientos, a ese transcurrir. Nos hemos ido desplazando desde el inicio de la convocatoria, desde antes de la medianoche, a los diferentes puntos, a esos centros neurálgicos en los que se suelen producir una mayor cantidad de incidentes o al menos suele haber pues mayor cantidad, se pueden computar pues más piquetes, más huelguistas y pueden ser lugares más proclives a enfrentamientos o a problemas. Estaremos por esa razón en Mercacórdoba, también en el Corte Inglés, también en el Ayuntamiento, en algunos polígonos industriales, en Aucorsa. De hecho, comenzamos precisamente en esa huelga, esa concentración en Mercacórdoba, que ya es costumbre que arranque allí. En esta ocasión lo hacía hacia las 11:30 aproximadamente, a las puertas de este centro de distribución alimentaria. Hay que decir que los sindicatos llevan reiterando desde primeras horas de la mañana que las 4 plantas de distribución alimentaria, los 4 mercas más importantes del país, han secundado la huelga. Esto es algo que iremos confirmando, corroborando o no a lo largo de la mañana. En principio tenemos esas imágenes de lo que sucedía durante la noche, durante los primeros minutos de esta convocatoria, de este 14N. Tenemos un petardo ahora, vamos a darle virilla, ¿eh? Damos si lo enseño me vaya a sacar, lo vaya a sacar. Míralo, mira. Bueno, pues iniciamos una huelga general en estos momentos, el primer acto, digamos, oficial que hemos programado es justamente aquí a las puertas de Mercacórdoba, como algo histórico ya dentro de todo este tipo de movilizaciones. Esperamos y deseamos que el civismo predomine durante toda la jornada de esta noche. Nuestra intención es esa. Creemos que el subdelegado del gobierno pensará también lo mismo y no hará lo que hizo la anterior huelga general, tensionar y crear conflictos justamente en una jornada ya de muchísima tensión. Y bueno, sabemos y estamos ya constatando de que el paro en nuestra provincia se va a incrementar con respecto al día 29, pero estamos, como sabéis, empezando en estos momentos y las impresiones son bastante positivas. Bueno, pues desde aquí hacer un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores a que sigan en la actitud que han venido demostrando durante estos días en las asambleas, en las reuniones que hemos mantenido, una actitud de apoyo a unas reivindicaciones que son justas para que este país salga adelante y no lo hundan, y decir que en estos momentos
a las 12 menos cuarto de la noche ya tenemos alguna información, como por ejemplo la empresa de Sadeco, que está al 100% parada, o el 82% en el Hospital Reina Sofía, el turno de noche, que exceptuando los servicios mínimos, que lógicamente vamos a respetar porque tienen que dar cobertura a las necesidades sanitarias de la población, pero el 82% del turno de noche ha secundado el paro. Por lo tanto, creemos que la jornada que empieza dentro de unos minutos va a ser todo un mes. Uno de los puntos calientes, sin duda, un foco de atención que siempre congrega, en el que siempre se concentran un mayor número de huelguistas, de piquetes. Viendo el otro punto de vista, ya hemos escuchado a algunos representantes sindicales. Hace muy poquitas horas escuchamos las palabras de Francisco Mengual, presidente de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Frutas y Hortalizas de Córdoba, que nos informaba de que todos los integrantes de su sector abrirían hoy sus puestos de venta a las 6 de la mañana, como es habitual. Eso sí, precisaba que atrasarán un par de horas la entrada en las instalaciones para evitar el encuentro con los piquetes. Su homólogo en la Asociación de Mayoristas de Pescado, Manuel López, se pronunciaba en los mismos términos, pidiendo también a los piquetes que permitieran trabajar a quien así lo eligiera. Con todo, se esperaba que muchos minoristas no acudieran hoy a Merca Córdoba, según su testimonio, por temor a la oposición de los huelguistas. Seguimos viendo imágenes de esta concentración que, como decíamos, se ha desarrollado sin incidentes a resaltar. Simplemente los piquetes pues informaban a los diferentes trabajadores, a mayoristas, a minoristas, que eso sí, habían atrasado un poco la llegada a ese lugar de recogida para evitar este encuentro, pero como decimos, sin ninguna circunstancia que pudiéramos destacar. Así que uno de esos primeros centros, uno de esos puntos calientes, pues se desarrollaba pues a excepción de algún enfrentamiento, de algún pequeño conato de discusión entre piquetes y trabajadores, sin ninguna incidencia. Fácil de seguir. ¿Hasta qué decía? No me acuerdo ya.
por el otro lado. Salud, camarada, venceremos algún día. ¿Algún día? ¿Algún día? A las 12 de la mañana está prevista esa marcha reivindicativa desde la Glorieta de Cruz Roja hasta la Plaza de las Tres Culturas. Hay que decir que este año tenemos dos convocatorias diferentes que se unen, según los propios sindicalistas han afirmado en estos días, en bloque crítico. Por un lado tenemos la convocatoria de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, UGT. Por otro lado tenemos a la CGT, a CNT, USTEA, USO, PCP y 15M Boulevard, que convocan además una comida popular en el jardín, en los jardines de los Patos, hacia las 2 de la tarde, y que a las 5 quieren renovar esa concentración, quieren hacer una nueva movilización que partirá otra vez desde esa glorieta de la Cruz Roja. Nosotros nos vamos a ir ya con las primeras declaraciones que hemos recogido en estos últimos días, intentando, como decíamos, tomar el pulso, sentir el latido de toda la ciudad. En concreto, vamos a hablar con Comisiones Obreras, lo hacemos con uno de sus miembros, con Manuel Merino, y también con el responsable de Juventud, Evangelino Cabanilla. Una tarea común, así definen Comisiones Obreras y UGT, los principales sindicatos convocantes, lo que consideran que debe ser la jornada de hoy. Nosotros creemos que va a haber una respuesta bastante importante del conjunto de la ciudadanía, más allá de la participación que va a haber de los trabajadores y trabajadoras, con algunos problemas que nos estamos encontrando, que son esos piquetes coactivos que ya están funcionando por parte de muchas empresas, amenazando a los trabajadores de que si ese día no van, no se presentan al día siguiente. Pero aparte de esos piquetes es tremendamente violentos, porque eso sí que son tremendamente violentos, porque atenta contra la libertad de la persona, la gente, y lo demuestran distintas encuestas, están manifestando de que es muy necesario parar estas políticas y que están muy de acuerdo con la convocatoria de esta huelga. Los resultados de ella tienen que valorarse más allá del cierre que pueda haber o no pueda haber de determinadas empresas, aunque creemos que los grandes núcleos de empresas, los transportes públicos y las comunicaciones y todos estos sectores, va a haber un paro indudable. Otra cosa muy distinta es la presión que está habiendo, como decía antes, por parte de muchos empresarios y esas amenazas de despido que están sufriendo muchos trabajadores. Pues nosotros hemos desplegado una campaña amplia de información desde los medios de comunicación, a lo cual agradecemos el que nos haya prestado siempre la atención y hayan mandado una información, los más objetiva posible,
hasta las campañas que solemos hacer tradicionalmente. Lo más importante para nosotros es las asambleas que hacemos, porque es el contacto directo con los trabajadores y las trabajadoras, donde sí vemos y palpamos la realidad que hay en cada una de nuestras empresas. Aparte de eso, lo típico de cualquier reparto de propaganda, la octavilla, megafonía, cocoche y ese largo etcétera de cosas que solemos hacer. Pero lo fundamental para nosotros, repito, es ese contacto directo con las cientos de asambleas que hemos hecho en los centros de trabajo, en los distintos pueblos de la provincia, informando sobre la necesidad de esta convocatoria de huelga. Pero yo creo que los motivos están muy, muy a la vista, ¿no? Es la agresión más grave que ha habido contra la ciudadanía en general. No solo contra los recortes en derechos a los trabajadores y las trabajadoras, los recortes sociales, los recortes económicos a los trabajadores y las trabajadoras, sino es un ataque a la democracia. Ahora conmemoramos en breve los 35 años de esa gran movida en Andalucía con el Estatuto de Autonomía. Recordáis lo de el Estatuto 154, creo que era. Y en aquel momento se consiguieron un avance democrático sin precedentes en este país y creo que en muchos países del mundo, ¿no? Alcanzamos unos grados de libertad muy importantes. Hoy estamos viendo cómo esos grados de libertad, esos derechos que en ese momento conseguimos, se están recortando de manera drástica. Las medidas que está tomando este gobierno no solo recortan los derechos de los trabajadores, no solo recortan los salarios, la paga de los trabajadores públicos, no solo eso, nos están recortando en libertad, nos están recortando en nuestros derechos, nos están coaccionando y quieren modificar la ley de huelga para que no se pueda hacer huelga. Están recortando libertad y eso tiene que tener una respuesta del conjunto de la ciudadanía, al menos de la inmensa mayoría de la ciudadanía de este país, que cree en la libertad y que cree en la democracia. Pues nosotros estamos en principio con nuestros piquetes informativos, que es lo que vamos a hacer, lo hemos hecho siempre, lo vamos a hacer y vamos a empezar a informar al conjunto de los trabajadores los distintos sitios de la necesidad del cierre de las empresas y de dar la sensación de en este país o de trasladar en este país que estamos en contra de estos recortes. Mañana hay convocada una manifestación en Córdoba que, a las 12 de la mañana, que espero que sea el clamor popular de la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta provincia contra los recortes y contra las políticas que quiere aplicar este gobierno. Esa manifestación a las 12 de la mañana que sale de la glorieta de la Cruz Roja, esperamos que miles y miles de cordobeses nos veamos allí diciéndole a este gobierno que basta ya de estas agresiones que estamos teniendo. Siempre ha servido. Lo que no sirve es no hacer nada. Eso es lo que no sirve. No solo una huelga, sino cualquier acto de manifestación en contra de algo. Sirve. Lo que nunca ha servido es quedarse quieto, lo que nunca ha servido es no hacer nada. El otro día, curiosamente, argumentaba en alguna gente muy cercana a las políticas que se están aplicando en la Unión Europea y decían, cuando se les preguntaban, bueno, es que esta crisis no la han convocado, no la han provocado los trabajadores, las trabajadoras, las clases más populares. Alguien respondía a eso, que en esta crisis pasa como en las guerras. La guerra la provoca, hay quien la provocan, pero muere el soldado. Y en esta crisis la provoca, hay quien la provoca, pero la pasa los trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que no estamos dispuestos a consentir. Eso es lo que no estamos dispuestos a consentir. Y eso es lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país y de la Unión Europea, porque recordar que esto es una movilización europea, hay varios países más que tienen huelga convocada también para mañana, es la primera huelga general ibérica de la historia, es decir, España y Portugal convocan huelga general. Ibérica es una huelga general de pata negra, ¿no? Podríamos decir, pero que es un hecho que realmente es importante que en la mayoría de los países de la Unión Europea, con huelgas, con manifestaciones en otros sitios, es un clamor importante contra el conjunto de las políticas que se están aplicando en la Unión Europea, no solo este país que simplemente lo que hace es obedecer lo que le dicen desde otro sitio. Nosotros creemos que sí. Lo que no tiene sentido es que el futuro nos lo están arrebatando día a día. Mira, nosotros este país, y eso lo que es conocido de todo el mundo, ha invertido mucho dinero, el conjunto de los ciudadanos, en formar a una serie de jóvenes que hoy en día son los mejores formados de nuestra historia. Los formamos con los recursos de la familia española y con los recursos públicos también, la universidad y tal. Y cuando están formados, se van fuera, se ven obligados a irse fuera. Ese no es el futuro de este país. Nosotros invertimos esfuerzos, dinero, por formar unos jóvenes, que es la generación mejor formada, y ahora se van a otro país a ejercer lo que aquí les hemos aprendido. Por lo tanto, eso no nos deja futuro en este país. El futuro se está yendo.
y el futuro de este país pasa indudablemente por cambiar estas políticas, por invertir en algo que realmente no sea el pelotazo de toda la vida y porque las personas que estamos formando aquí se queden en este país y desarrollen todo lo que nos hemos gastado el conjunto de los senadores en ellos y lo desarrollen en este país. Ahí por ahí por donde viene el futuro, no viene desde luego por recorte tras recorte. Pues lo han desempeñado los jóvenes y las jóvenes de la provincia de Córdoba, lo han desempeñado en todas las movilizaciones que hemos tenido anteriormente. Creo que ha sido un ejemplo las personas jóvenes y las mujeres en la lucha que hemos tenido en este tiempo y creo que van a seguir, estamos convencidos de que bueno, por lo que ha comentado Manolo, ¿no? El futuro de las personas jóvenes, el futuro cuando se recorta en política activa de empleo, las personas más perjudicadas son las personas jóvenes y las mujeres, ¿no? Y entonces creo que no hay otra alternativa, no nos queda a las personas jóvenes ni a las mujeres otra alternativa que salir a la calle y reivindicar nuestros derechos que con tanto tiempo y con tanta lucha hemos podido conseguir, ¿no? Va a ser un número muchísimo más importante de lo que hemos tenido anteriormente porque las personas jóvenes y sobre todo las estudiantes y las estudiantes se están dando cuenta del futuro que sin lucha y sin echar atrás las políticas que están llevando a cabo en este caso el gobierno del Partido Popular, pues no nos queda otra salida, ¿no? Se están viendo movimientos estudiantiles con fuerza, con mucha ganas y sobre todo pues están llevando a cabo una campaña, aparte de la que Comisión Obrera está llevando con las personas jóvenes, en la empresa ellos y ellas están haciendo una campaña muy importante dentro de los centros educativos, se están organizando, ya se está hablando de sindicato de estudiantes y creemos que, bueno, que han tenido protagonismo siempre, pero que ahora, debido a las políticas que se está llevando a cabo, pues no nos queda otro remedio que salir a la calle y decir claro y alto que a menos recortes, a más recortes en la economía, pues menos futuro para estas personas jóvenes. Pues nosotros y nosotras, en principio, siempre hemos estado apoyando y apostamos desde Comisión Obreras por las personas jóvenes y las mujeres, pero además haciendo una campaña mucho más intensiva a través de las plataformas, a través de los consejos municipales de la juventud, intentar llegar a estas personas jóvenes que no están organizados ni organizadas y a través de, como decía Manolo, a través de asambleas específicas para las personas jóvenes y sobre todo pues haciendo una información que les llegue a ellos de primera mano y a ellas porque antes preguntábamos si había soluciones. Bueno, pues nosotros planteamos soluciones, están encima de la mesa para todas estas personas, para las personas jóvenes y las mujeres, porque sí que hay soluciones y sí que hay medios para salir de la crisis que no sea a través de los recortes de la clase trabajadora y de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Se va a llegar a escuchar, como decía, se ha escuchado ya anteriormente, pero yo creo que esta noche los piquetes informativos va a estar presente y sobre todo muy presente en la manifestación de mañana a las 12 de la mañana. Sí, nosotros y nosotras el trabajo lo vamos a seguir haciendo, hemos estado a través de asambleas llegando a la ciudadanía, a los trabajadores y las trabajadoras, pero esta noche sí que vamos a salir a la calle a informar a la ciudadanía en general, los sindicalistas, los delegados y las delegadas de Comisión Obrera van a estar en la calle, que nadie se quede sin la información y pues tendremos en Comisión Obrera pues la intendencia para que estos delegados y delegadas, la afiliación de Comisión Obrera pues tenga un sitio donde llegar a tomar un café y volver a irse a lo que tú decías, al trabajo y a informar, que es nuestra idea de informar a toda la clase trabajadora de que hay una huelga y que tenemos motivos y razones para secundarla. En realidad no te puedo decir un número determinado porque somos muchos los afiliados y la afiliada a Comisión Obrera, muchos delegados y muchas personas que por vinculación pues van a trabajar con nosotros y nosotras y esperemos y estamos seguras de que va a ser mucha la gente que va a estar apoyando a Comisión Obrera en esta noche.
No se concibe un escenario de fracaso, así se pronunciaban tanto UGT como Comisiones Obreras, ambas confederaciones, hace escasas horas. Nosotros seguimos recogiendo el testimonio. En este caso vamos a hablar con la Unión General de Trabajadores, en concreto con su secretario general, Antonio Fernández. Pues la postura nuestra es obvia, somos los convocantes, por lo tanto, no solamente ir, sino intentar que, dada la situación de emergencia social en la que estamos inmersos, pues convocar a toda la ciudadanía, a todos aquellos que están en estos momentos perjudicados por estas políticas de ajuste que estamos sufriendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel en muchos de otros países europeos. Hay que recordar que estas movilizaciones están convocadas por la Confederación Sindical Europea y que es un día de acción y solidaridad que aquí en nuestro país y en otros países pues se ha creído conveniente convocar huelga general, ¿no? La imagen que tenemos a través de la asamblea que estamos realizando en estos momentos por la ciudad y por el resto de la provincia, pues parece ser que la gente ha calado que el tema no es solamente unas movilizaciones de tipo laboral, sino que los que estamos en estos momentos, digamos, sacrificados, no es solamente los trabajadores, sino es el conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, esta huelga va a ser una huelga, además de laboral, una huelga social. Y con esa perspectiva vemos que hay movimientos sociales en que los que están trabajando con nosotros codo con codo para el éxito de esta huelga del día 14. Por lo tanto, las perspectivas para nosotros son bastante positivas. Bueno, las movilizaciones que hemos tenido ya en los últimos tiempos han sido manifestaciones masivas, ¿no? Pensamos que la del día 14 va a ser aún más numerosa que las anteriores y creemos, razonablemente, que el Gobierno y Europa tendrá que tomar nota de estas movilizaciones sociales que van a estar en la calle el día 14. En caso contrario, en caso de que el Gobierno siga mirando para otro lado y mantenga las mismas políticas que nos están llevando a esta situación de emergencia social, tendremos que mantener las movilizaciones, unir más a la ciudadanía y ser más contundentes en las movilizaciones. Bueno, pues las perspectivas de futuro, si el futuro puede ser un elemento, podría ser los presupuestos generales del Estado, pues sería más de lo mismo. Sería apostar el mantenimiento de unas políticas de ajuste, unas políticas de austeridad que nos seguirán llevando a una situación cada vez más catastrófica. Nosotros tenemos soluciones, señalamos a los culpables y esos son dos de los objetivos que tenemos para la huelga general del día 14. Creemos que tenemos que sentarnos y diseñar políticas diferentes que puedan crear empleo, que haya desarrollo, que haya actividad y que haya consumo, que son las palabras clave y justamente lo contrario de lo que se está haciendo hasta este momento. Pues yo es que creo que son pérdidas rentables, en todo caso, ¿no? No la austeridad, son pérdidas que ese día que el trabajador pueda perder, puede solucionar, con esa pérdida de su salario de ese día, puede solucionar su salario del futuro. Desde luego, si no salimos a la calle, aquel que tiene sueldo, que tiene salario, que tiene trabajo, está condenado hasta no tenerlo en un futuro muy inmediato. Por lo tanto, merece la pena trabajar y luchar ese día para conseguir un futuro muchísimo más claro, ¿no?, que el que tenemos en estos momentos. En primer lugar, que nos den la posibilidad de negociar, que el Gobierno del Partido Popular no sabe conjugar el verbo negociar. Dentro de su vocabulario parece ser que no está de negociar. Parece ser que no tiene la sensibilidad de conocer que los sindicatos estamos justamente para negociar y estamos abiertos a esa negociación. En el momento que se negociara, nosotros tenemos soluciones, lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, desde que se inició la crisis, pero la perspectiva de este Gobierno y lo que nosotros estamos mirando es que ellos no quieren negociar porque ellos tienen sus proyectos y esos proyectos son los que le están marcando las grandes fortunas, los que le están marcando las multinacionales y lo que le marca la derecha europea, con lo cual el futuro tendrá que ser luchar para conseguir abrir esa brecha de negociación y poder plantearle justamente cuáles son las medidas que necesitamos en una situación de crisis económica tan voraz y tan dura como la que estamos sufriendo.
Esperemos por el bien de todos, de la gran mayoría, que salga todo bien. Córdoba, Comisiones Obreras y UGT se verán apoyados por la Plataforma de Organizaciones Sociales de Córdoba. En ese colectivo se encontraría la Federación de Asociaciones Vecinales, Alzahara, también ONGs y determinadas asociaciones vecinales paralelas o aledañas, en total unas 30 organizaciones que en este caso apoyarían la razón de ser de esta huelga y la convocatoria de UGT y Comisiones Obreras. Nosotros nos vamos ya al que es sin duda otro de los grandes núcleos de actividad sindical huelguista, AUCORSA. Desde allí nos esperaba nuestra compañera María Ángeles Mellado, que recogía esta información hacia el amanecer, en la madrugada. Muy buenos días, cuando son las 5 y 10 de la mañana estamos en la sede de AUCORSA, en el polígono Pedroche, donde en breve instante va a tener lugar una rueda de prensa convocada por los sindicatos mayoritarios que están a la cabeza de esta huelga del 14 de noviembre. Esperamos poder captar bien las imágenes y sobre todo captar el ambiente que en la sede de AUCORSA, uno de los puntos álgidos en estos días de huelga general, se vivan. Así que si nos quieren acompañar, visitemos esta sede, visitemos in situ el lugar donde se encuentran los sindicatos mayoritarios convocados y donde comienza esta jornada de huelga, que ya tuvo su inicio, como ustedes han visto, alrededor de las 12 de la noche en la sede de Merca Córdoba. Sin duda, decíamos, otro de los espacios donde cada año se registra mayor cantidad de piquetes y tensión en general. Carlos Sierra, gerente de la entidad, adelantaba en estos días que no se ha tomado ninguna medida extraordinaria porque se han pactado unos servicios mínimos, un vehículo por línea y el 25% en las horas punta, serían de 6 a 9 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. Y algo sí ha quedado en el aire, y es que la empresa no optará o se optará por realizar y señalizar el vehículo con un cartel indicativo, con la finalidad de que se eligiera la segunda o la primera propuesta. Pues han sufrido, según dicen fuentes de la propia AUCORSA, presiones por parte de los sindicatos, y es que ellos están más por la labor, por lo menos mayoritariamente, de no marcarse, entre comillas, de no marcar a los trabajadores, de no señalizarlos como servicios mínimos, para respetar así a las personas que decidan no secundar el paro. Buenos días ya, Aurelio. Buenos días, prácticamente ya. Sí. ¿Podemos hablar un poco cómo se han establecido los servicios mínimos en AUCORSA? Sí, los servicios mínimos vienen a ser los mismos que la última huelga. Están en lo que marca la ley, el acuerdo que hicieron los sindicatos y el gobierno, y están en el 25% en las horas punta, tanto de mañana como de tarde, y luego durante todo el día un autobús por línea. El 25%, que son cuántas líneas, cuántos autobuses los que en teoría deberían salir alrededor de las 6:30, ¿no? Sí, el primero sale, tiene hora de salida creo que a las 6 para salir luego en cabecera. Y luego ya a continuación van saliendo paulatinamente para incorporarse a las líneas, y está en torno, en total de los servicios durante todo el día, está en torno a los 45 servicios aproximadamente. ¿Cree que podrán salir a su hora o será complicado? Bueno, pues dado el ambiente que hay aquí ahora mismo, quizá los primeros puedan sufrir algún pequeño retraso, pero no quita de que se intente que salgan los servicios mínimos por bien de todo el mundo, como establece la norma. Estupendo. ¿Algo que adjuntar a esta huelga del 14 de noviembre? No, simplemente que porque es una huelga con una justificación bastante grande a nivel de todos los compañeros de aquí. Primero por la cuestión civil que hay, que se está afectando a todo el mundo, y luego por la cuestión laboral, pues lógicamente que a nosotros pues nos afecta sin estar dentro de lo que es el funcionariado. Al ser una empresa pública, pues también nos afecta mucho los recortes y también anima mucho a la gente a secundarla.
Creo que para los compañeros que les toca prestar servicio en la parte de servicios mínimos, es algo complicado, ¿no? El día de hoy un poco difícil para ellos. Sí, la verdad que sí, porque yo he hablado con algunos compañeros y la verdad que les gustaría estar en este lado de la verja, pero bueno, al ser un servicio esencial sabemos que tienen que cumplir con su tarea. Y bueno, pues dentro de lo que hay está justificado también el que aunque sea en la mente, pues esté con nosotros. Estupendo, Aurelio, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias, buenos días. Aprovechamos para informar, ya que estamos en el ámbito de los transportes, que ningún tren de media distancia ni de larga dentro de Renfe, claro está, saldrá hoy, tendrá hoy actividad, sí lo harán el 30% de los servicios de trenes de cercanías y unos 16 trenes de alta velocidad AVE que conecten Andalucía con Madrid y Barcelona. En total serán alrededor de unos 121 trenes. En cuanto al transporte interurbano, está previsto que funcione el 25% de los servicios de cercanías, medio y largo recorrido, salvo en concurrencia con servicios alternativos, en cuyo caso se reducirán al 10%. En cuanto ya al ámbito local, hay que decir en el medio de los transportes que la Asociación de Taxis de Córdoba no secunda el paro. Seguimos viendo imágenes entre los piquetes, entre todos los huelguistas y las fuerzas de seguridad para evitar cualquier tipo de incidencia. Seguimos escuchando ese sonido de la calle, lo que sucedía, pues como ha dicho nuestra compañera, hacia las 5 y 10 de la madrugada, a punto de amanecer, recién amanecido el día, con este 14N. Venga, avanzamos. Equipo de calle 24, seguimos. Sí, lo podemos hacer perfectamente. En primer lugar, algo muy importante para nosotros es el tema de que no ha habido ningún tipo de incidente durante toda la noche, que estamos llevando las cosas como creo que siempre en Córdoba lo hemos estado llevando, y en segundo lugar, bueno, pues que estamos viendo que la incidencia de la huelga, el seguimiento de la huelga, es superior al de la huelga de anterior de marzo. Creemos también muy, muy interesante, muy importante para nosotros, resaltar el que las organizaciones sociales que configuran la plataforma, que junto con nosotros estamos trabajando en la huelga, han tenido un trabajo muy importante también durante esta noche, con lo cual esperamos que la manifestación de dentro de un rato va a ser una manifestación, además de muy activa, de muy pacífica. Rafael, por su parte. Bueno, pues la normalidad, destacar la normalidad, la tranquilidad en el desarrollo de la huelga y el seguimiento masivo, las noticias que tenemos de las industrias más importantes en la provincia, en el conjunto de la provincia, que están paradas al 100%, también los polígonos industriales prácticamente no hay actividad, el Hospital Reina Sofía el 82% de seguimiento, Renfe el 90%, ADIE el 80%, la recogida de basura el 100%, es decir, está habiendo un seguimiento masivo porque la gente ha entendido, la población ha entendido que esta huelga es necesaria para hacer entender a nuestro gobierno que no puede hacer estas políticas, que se pueden dar otras soluciones. Y esto, yo creo que además, en el clima de tranquilidad con que se está desarrollando, también demuestra la capacidad cívica que hay en las trabajadoras y trabajadores para que esta jornada se desarrolle con tranquilidad. Son casi las 8 de la mañana, se van a respetar los servicios mínimos, tenían que haber salido ya algún autobús.
Hombre, para nosotros es que el transporte público es fundamental para el éxito de la huelga, como comprenderéis. Dentro de esos servicios mínimos, vamos a intentar retrasar al máximo posible esta salida, puesto que, como digo, va a tener una incidencia sobre todo en los centros públicos, en los colegios. Para nosotros es importante que se retrase al máximo la salida de los autobuses de Alcorcón. Sí, además, en este caso también queremos, de alguna manera, decirle al equipo de gobierno municipal que también sea sensible con los trabajadores y las trabajadoras de las empresas públicas, y que en muchos casos pues no pueden ejercer el derecho de huelga, como es el caso de los policías locales, pero que también tienen problemas que resolver y se tienen que sentar con los representantes de las trabajadoras y trabajadores a resolver esos problemas. No queremos que se cierren empresas municipales, queremos que los servicios municipales sigan funcionando, y esto también de alguna manera es una llamada de atención al gobierno municipal, y además es un servicio que es significativo en el desarrollo de la huelga, y también queríamos que de alguna manera quedara patente en el día de hoy. Dejamos entonces como punto destacado el seguimiento masivo de la huelga y esta jornada que comenzó sin incidentes y sigue sin ellos, ¿verdad? Sí, y uno de los puntos también para nosotros fundamental es la participación de la ciudadanía. La sociedad se ha dado cuenta que es el momento de convocar esta huelga y que no ha habido huelga en ningún momento de la historia que haya más motivos que los que hay en estos momentos. Con lo cual es lógico que la ciudadanía esté con nosotros y nosotros con ellos. Estupendo, pues muchísimas gracias por atendernos y que todo salga como se espera. Media tenemos rueda de prensa, ya daremos los datos que tengamos a esa hora. Estupendo, gracias. Sale el primer autobús de servicios mínimos, se paran delante, lo frenan con gran peligro el que ha corrido ahora mismo esta señora. Cuando son las 8 menos 5 de la mañana, son 6, si no me equivoco, los autobuses que consiguen salir de las cocheras de Alcorcón. ¡Vuelta que tenía que dar! ¡Sinvergüenza! ¡Buso policial! ¿Nos podéis decir un poco cuál es vuestra postura? ¿No han sacado de aquí a golpe? ¿Podéis destaparos la cara? ¿Se os puede ver o no? ¿Por qué os tapáis la cara? ¿No lo podéis decir? ¿Me la estás viendo a mí la cara? ¿Yo? Por la represión. Por la cara. Se complica la cosa con la parte más radical. ¡Que se vaya el hombre!
Para atrás un poco. Mira para cuidado. ¡Detener a los vaqueros! ¡Detener a los vaqueros! ¡Detener! ¿Cuántos puntos tienen ahí, Cogemos ya la última hora en el desarrollo de esta huelga general. Según nos comunica nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz, se han registrado varios agentes y una trabajadora de una gran superficie agredidos en Ronda del Mar Rubial, y también se están produciendo incidentes en la zona de Santa Rosa. Parece ser que este tipo de sucesos se van a trasladar, se están descentralizando, digamos, de la zona habitual de la ciudad, de la zona centro, y se están trasladando a las diferentes barriadas o los diferentes distritos. Nosotros vamos a seguir con esa rueda, esa ronda de entrevistas. Nos vamos a escuchar a Adolfo Molina, secretario general del Partido Popular en Córdoba. Bueno, pues la postura del Partido Popular, desde luego, es el respeto a todas esas personas que mañana quieran ejercer su derecho a la huelga. Entendemos que haya personas que no están contentas con decisiones que ha tomado el Gobierno, decisiones dolorosas también para el Gobierno, y se ha dicho desde el primer momento. También el respeto que pedimos a todas esas personas que quieran también trabajar y acudir a su centro de trabajo, porque es el mismo derecho el que las ampara, y espero que haya ese respeto a ejercer ese derecho. Y luego insistir también en una cosa que no entendemos desde el Partido Popular también, es que la postura de ciertos partidos, como es el Partido Socialista, que van a estar en esa huelga, que alientan esa huelga, cuando son parte de ese problema, son los que causaron el problema de este país, esa tremenda crisis económica, y bueno, por su culpa al final, por esa herencia, es por la que el Partido Popular tiene que tomar estas decisiones. Pues bueno, habrá que esperar al día de mañana para ver el resultado de la huelga. No me voy a adelantar, voy a ser de adivino. Sí esperar que todo transcurra pues con la normalidad que tienen que transcurrir estas jornadas, esperar que no se produzca ningún altercado, que se respeten, como decía antes, los derechos de quien quiere hacer huelga y de quien no quiere hacerlo. Y bueno, también nuestra postura, desde luego, es que en un momento donde la credibilidad de nuestro país está en juego, en las instituciones europeas, está en juego en el mundo, creo que la manera de salir adelante es todos juntos, trabajando y arrimando el hombro todos para demostrar que este país va a salir adelante. Quizá la huelga no sea desde luego ese camino. Bueno, pues no voy a ser yo quien hable de brotes verdes. Ya hubo quien habló de brotes verdes y luego no era así. Lo que sí creo es que se están sentando las bases de lo que tendrá que ser la recuperación de nuestro país. Creo que hay indicadores que así lo indican. Sabíamos que íbamos a pasar unos años difíciles, que 2012 iba a ser difícil, que 2013 va a ser difícil, pero creo que se están sentando las bases, y ayer mismo veíamos al ministro Guindos como hablaba ante Europa de esos indicadores que dicen que al final vamos a salir. Y yo estoy seguro que con las medidas, con las reformas importantes que se están tomando en nuestro país, se están sentando las bases para salir adelante en esta tremenda crisis. Es lo que decía antes, yo creo que de esta situación vamos a salir todos juntos y vamos a salir trabajando, y esas son cifras. Desde luego ninguna huelga crea puestos de trabajo, eso yo creo que está claro.
pero yo sí pedirle a todo el mundo, bueno, pues la paciencia ante estas medidas que está tomando un gobierno que tiene la legitimidad de las urnas, que es donde se tiene que tener esa legitimidad para tomar estas decisiones, que si luego estamos equivocados, luego las urnas volverán a hablar, como hablaron en Galicia, por ejemplo, hace muy poco tiempo, donde se da esa legitimidad en un sistema democrático en la urna. El Partido Popular la tiene para tomar las medidas que está tomando e insistir en que creo que en estos momentos no nos podemos permitir perder ni un solo día de trabajar por este país, y es lo que vamos a hacer mañana, desde luego, desde el Partido Popular. Bueno, yo creo que se están acometiendo una serie de reformas profundas en nuestro país que hacían mucha falta y que pasa por una reforma financiera, que pasa por una reforma profunda en la administración, que creo que es fundamental y que se va a acometer. Pasa por una reforma laboral también, que era necesaria para ser competitivo. Pasa por muchas de esas medidas que en 10 meses que lleva el gobierno de Mariano Rajoy, bueno, pues son reforma tras reforma las que se están tomando todas las semanas. Yo personalmente lo tengo que contraponer ante un gobierno andaluz que en los meses que lleva, las únicas medidas que ha tomado son los nombramientos de las personas del Partido Socialista de Izquierda Unida que le han dado un cargo en este tiempo. Contraponer esas medidas de nombramiento, esa inacción del gobierno andaluz que tenemos ahora mismo ante esa agenda tremenda de reformas que está llevando a cabo el Partido Popular. Y no podemos eludir tampoco la actividad de la huelga, la incidencia sobre los polígonos industriales de la ciudad. En concreto, nos hemos desplazado hasta el polígono de Quintos y también hasta la Torrecilla. Los sindicatos cifran en un 87% el seguimiento de la huelga en las primeras horas, en los primeros momentos de la misma. Nosotros, de los sindicatos que convocan o quieren, están pidiendo, llamando a la población, a la ciudadanía, que participen de estas movilizaciones y de estas concentraciones. Hay que dar como dato que el CESIF de Córdoba anunciaba el pasado 9 de noviembre que no respaldaba la huelga del 14N por las connotaciones políticas partidistas que advierten en su razón de ser. Por este motivo adelantaban el paro a ese mismo viernes, que han calificado como viernes negro, para manifestarse contra los recortes por el centro de la ciudad. Estamos viendo aquí la calma, como decíamos, salvo algunos puntos muy concretos, muy aislados. Tenemos que decir que reina cierto equilibrio, cierta armonía entre el piquete, entre los trabajadores, que sí es verdad que están siendo informados, que están siendo increpados. Por supuesto, esto ya es la nota habitual, esto es la normalidad, pero por suerte no podemos destacar situaciones realmente reseñables que hayan dado de sí algo más que esa propia tensión de esta concentración, por supuesto a excepción de los datos que dábamos hace un momentito. Y bueno, esperemos que siga continuando dándose así, a pesar de que la participación sea mayor o sea menor, que no haya ningún tipo de incidente que tengamos que lamentar. Estamos viendo imágenes, como decíamos, de los polígonos industriales de Córdoba. Estamos en Quintos, en la Torrecilla, para recoger también el testigo, para ver pues cómo se producía esa irrupción del piquete y ese intento de los trabajadores por llegar a su puesto de trabajo y por desarrollar su actividad con normalidad. A tenor de esto, tenemos que recordar las palabras del portavoz de Gobierno Municipal del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, que decía, el edil de la presidencia afirmaba su deseo de conjugar el derecho de los trabajadores a la huelga con el de los que elijan asistir a su centro de trabajo, sin olvidar, por supuesto, el de los ciudadanos a disfrutar de los servicios que precisen.
Y también recogemos la voz, las declaraciones del Partido Socialista Obrero Español en Córdoba. En concreto hablamos con el secretario provincial del PSOE, con Juan Pablo Durán, que como sabemos en esta ocasión claramente secunda la huelga general. Nosotros hemos decidido apoyar de forma activa a los sindicatos de clase UGT y Comisiones Obreras en esta jornada de huelga. Y lo hacemos convencidos de que no es una huelga como tradicionalmente ha sido, como han sido las anteriores, que han venido motivadas por una situación laboral, por una situación en la que se han modificado las condiciones de trabajo, como en la última reforma laboral y en la huelga del mes de marzo al gobierno de Rajoy. En este caso creemos sinceramente que se trata de una manifestación y de una huelga que tiene un carácter claramente social, y es el hartazgo que ya tiene la ciudadanía en general ante una situación que empieza ya a sentir de forma intensa como una política de una austeridad desmedida y de unos recortes permanentes nos están llevando a perder el presente, pero sobre todo a no tener la esperanza en el futuro. Y yo creo que lo que se intenta con esta huelga es llamar la atención de forma explícita al Gobierno y decirle al Gobierno del Partido Popular que no puede seguir con estos recortes, que no puede seguir con esta política desmedida de la austeridad y que hay que buscar, entre todos, hay que buscar una perspectiva para que los esfuerzos que se tengan que hacer tengan al menos el resultado de que tenemos esperanza en el futuro. Y hoy por hoy, desgraciadamente, lo que el futuro nos puede deparar es lo que hasta ahora se viene debatiendo, que es que posiblemente tengamos que ser rescatados como lo ha sido Grecia, como lo ha sido Portugal. Y viendo un poco cómo están los ciudadanos griegos y los ciudadanos portugueses, evidentemente no es la mejor de las soluciones. Teniendo en cuenta que ya tenemos en España más de 5 millones y pico de desempleados y que los trabajadores y trabajadoras, empleados públicos y empleados por cuenta ajena, han perdido tanto poder adquisitivo a lo largo de todos estos años y están teniendo tantas restricciones económicas, pues no sé cuál será el resultado final de los números. Pero yo creo que lo importante no son los números. Lo importante no es si han cerrado 100 o 100.000 empresas o si han ido a la manifestación 5.000 o 50.000 personas. Creo que el sentimiento es generalizado. El sentimiento está metido en la raíz de toda nuestra familia, porque el sentimiento no lo tenemos tan cercano y el sufrimiento lo estamos viendo tan cercano que evidentemente no son lo importante los números, sino que de esto se tome nota para que se cambie el rumbo de la política económica y de la política de empleo, porque o generamos empleo y generamos contratos de trabajo o evidentemente la ciudadanía y nuestra familia lo vamos a pasar muy mal. Y esa es la esperanza a la que yo le estoy apelando hoy al Partido Popular, y desde aquí quiero dirigirme a los dirigentes del Partido Popular de Córdoba para hacerles entender que esto no es una manifestación ni una huelga contra nadie, no. Es una huelga para hacer que entre todos busquemos la manera de llegar a un entendimiento y sobre todo y fundamentalmente a una perspectiva de futuro. Es una forma malévola de intentar justificar el que no se haga absolutamente nada, pero habría que recordarle a los que hacen esas cuentas que por qué no le recuerdan a los españoles cuántos miles de millones de euros se han fugado de España de capital que ya no está invertido en la industria y que no se invierte a través de las entidades financieras y que se han ido a otros paraísos fiscales. Según los datos que maneja ahora mismo el Ministerio de Economía y Hacienda, se calcula en más de 250.000 millones de euros los que han salido durante este ejercicio 2012 de España. ¿Eso sí es asumible? Eso sí es asumible. Y se entiende que durante este año le hemos ingresado a la banca y al sistema financiero 60.000 millones de euros. Y seguimos teniendo desahucios y seguimos teniendo gente en el paro. ¿Eso sea asumible? Yo creo, sinceramente, que hay que ser honesto a la hora de plantearle a la ciudadanía realmente lo que nos va a costar esta huelga. Y yo eso quiero decir a los cordobeses y a las cordobesas. Mire, es mejor parar un día voluntariamente que estar condenado a que el futuro paremos de forma obligatoria. Que eso es lo que ahora mismo es lo que tenemos. Estamos ahora mismo en una situación en la que en el futuro inmediato lo que nos espera es estar en paro. Y creo sincera y honradamente que merece la pena que entre todos digamos hoy basta ya, paremos de forma voluntaria para garantizarnos que mañana no tengamos que parar de forma obligatoria. Si el rumbo sigue siendo el mismo que está puesto, evidentemente será una perspectiva negativa. Y no hay nada más que mirar a los países del entorno que han sido rescatados.
¿Están mejor hoy los griegos que estuvieron hace 2 años? ¿Están mejor hoy los portugueses que estuvieron hace 2 años? Yo quiero aprovechar que tengo la oportunidad de dirigirme a los cordobeses para decirle lo siguiente, porque a lo mejor algún cordobés pueda pensar, bueno, usted también ha sido responsable, su partido hace poco estuvo gobernando España y también pudieron hacer algunas cosas para que no estuviésemos en la situación en la que estamos. Y yo quiero decirles que tienen razón, tienen razón. Cometimos errores porque confiamos que tanto el sistema financiero como Europa entenderían que el esfuerzo que estaba haciendo este país con Zapatero como presidente en el 2010, ese esfuerzo tendría por parte de ellos un reconocimiento que nos permitiría tener la suficiente abanico de posibilidades para salir de una crisis que evidentemente ni provocó España, ni provocamos los españoles y mucho menos la clase trabajadora. Pero es cierto que confiamos plenamente en todo ello y cometimos un error. Por eso hoy estoy más todavía convencido de que este rumbo que nosotros mismos iniciamos en el 2010 no es el rumbo adecuado y hay que cambiar radicalmente. Por eso me puedo permitir ahora pedirle a los cordobeses que entiendan que desde el reconocimiento y humilde de haber hecho y haber cometido ese error, les pido ahora que no sigamos cometiendo el mismo error, sino que cambiemos radicalmente de rumbo y pongamos sobre la mesa una exigencia a Europa. Necesitamos el tiempo igual de suficiente que nos ha traído a esta situación de crisis para salir de ella. Con tanto recorte y con tanta austeridad en medida, no vamos a ser posible sacar a nuestro país de esta situación de crisis. Y eso es lo que el gobierno de Rajoy tiene que plantearle a la señora Merkel y a Europa, y hacerlo con exigencia. Y para ello, si escucha este 14 de noviembre al pueblo español, y si el pueblo español lo dice con fuerza, evidentemente podremos conseguirlo. Creo que se han puesto sobre la mesa ya en alguna ocasión. Hay varios mandatarios europeos que también la han puesto en evidencia y muchos de los grandes gurús de la economía están todos los días planteando. ¿En qué consistiría ese cambio de la hoja de ruta? Bueno, yo creo que hay que acompasar mejor nuestro ajuste de déficit, eso que tanto está nombrando el gobierno actual, el señor Montoro, como ministro de Hacienda, a nuestra realidad productiva y nuestra realidad de ingresos. Porque si no, pasará como si en una familia, en una casa, se deja de ingresar el sueldo por parte de los cabezas de la misma y queremos seguir pagando los préstamos que le debemos al banco por la misma cuantía. ¿Verdad que no es posible? ¿Verdad que eso es imposible? ¿Verdad que hay que pedirle al banco que nos dé una moratoria o nos abra un periodo más grande para poder pagar lo que le debemos? ¿Cierto, no? Pues eso es lo que hay que pedirle a Europa. Eso es lo que hay que pedirle a los bancos europeos. A los bancos europeos, pero sobre todo a los bancos alemanes, que a los que le debemos el dinero. Miren, ¿le vamos a pagar? Sí, les vamos a pagar. Pero no podemos pagarle en el plazo que hemos comprometido pagarles. Tendrán que darnos un poco más de plazo. Y en esa amortización más larga, es decir, en esa cantidad de dinero que no le vamos a pagar hoy, la vamos a dedicar a generar puestos de trabajo y a generar desarrollo económico, con los que podremos ingresar más con los impuestos del Estado y, por tanto, podremos hacer frente a esos compromisos, que es lo que se llama el estímulo económico a la economía. Nosotros, en algunos documentos, estamos barajando la posibilidad de que el Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas, como Estado también que son, hagan una cosa que nosotros llamamos empleo preventivo. Es decir, que la Administración contrate a personas en sectores productivos que son además sectores de futuro, en Andalucía y en Córdoba el sector agroalimentario, el sector del turismo, el sector de la cultura, alguna industria de I+D+I que tenemos muy buena en Córdoba, que a veces se nos olvida que somos una capital que también tiene alguna industria de I+D+I, que el Estado, que la comunidad autónoma pueda contratar a personas durante un tiempo determinado y que eso genere una actividad económica que nos permita recaudar para poder seguir haciendo frente a nuestros pagos. Ese es el cambio de la hoja de ruta. Y entre medias, algo importante, y es exigirle al sistema financiero y a la banca una moratoria también para las personas. Porque de esa forma acompasaremos lo que como país tenemos que devolver al sistema financiero con lo que como familias tenemos que devolverle al sistema financiero español. Si eso lo llevamos a cabo y lo hacemos de forma pactada, que es lo que planteamos con Europa,
con la señora Merkel y con la Comunidad Económica Europea, seguramente tendremos todos, al menos, la ilusión por el futuro. Y todos los esfuerzos que hagamos, todos los esfuerzos que nos pidamos a nosotros mismos como ciudadanos, como españoles, tendrán al menos la perspectiva de la esperanza en el futuro. Ese sería el camino. Y yo estoy convencido que si eso lo hacemos, pues evidentemente todos sabemos o sabremos que con el esfuerzo de hoy estamos garantizando el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos del mañana. Si no, evidentemente estaremos haciendo esfuerzos permanentes sin saber realmente para qué, que es lo peor que puede tener en estos momentos la sociedad española. Y escuchamos ahora al otro partido mayoritario, a Izquierda Unida. Estuvimos en concreto con Pedro García, coordinador local de IU. Bueno, la postura de Izquierda Unida está clara. Nosotros hemos apoyado e impulsado en la medida de nuestras posibilidades pues la convocatoria que han hecho los sindicatos y los colectivos sociales de esta huelga general del 14N. Por supuesto, desde nuestra fuerza política estamos totalmente de acuerdo con la convocatoria de la huelga y creemos que además es necesaria. La huelga es una herramienta que tienen los trabajadores y las trabajadoras para protestar, quizás la máxima protesta que permite la Constitución y la democracia para intentar protestar contra los decretos y las leyes que hace el gobierno del Partido Popular. Y yo creo que es importante esta huelga porque, desde luego, con casi 6 millones de parados y con las perspectivas que tenemos para el 2013, yo creo que es importante decirle al gobierno del PP que basta, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Y por tanto, bueno, pues desde Izquierda Unida apoyamos la huelga general y además vamos a estar los primeros en los piquetes, como corresponde. Hombre, como he dicho, las huelgas son un instrumento, ¿no?, que tienen los trabajadores para protestar contra los recortes, contra las reformas que se están produciendo y las privatizaciones que se están llevando a cabo por parte del gobierno. Esperemos siempre que nosotros, como un partido de izquierda y que creemos en que sirve de algo la movilización, esperamos que esta huelga general pues sirva para que el gobierno se dé cuenta de que va por un camino erróneo y de que seguimos el mismo camino que lleva Grecia y que lleva Portugal. Y en ese sentido, bueno, pues lo que esperamos es que la huelga general sea un éxito, que los sindicatos, que los trabajadores, que los colectivos sociales, que los partidos de izquierda, que todo el mundo se involucre y que, bueno, en la medida de las posibilidades que tenemos hoy de intentar ser capaces de hacerle ver a los trabajadores que hoy, en este momento, en este país, incluso en la Europa mediterránea, hay dos trincheras, que en una trinchera está el mercado y todos los que representan el mercado y lo que se suponen las grandes entidades financieras y los bancos, y en otro lado, bueno, pues están los trabajadores, los sindicatos y los partidos políticos que defienden a los trabajadores y a las trabajadoras. Y en esas dos trincheras pues estamos jugando una guerra ideológica, y que la huelga general es importante que sea un éxito para que todo lo que propongamos a partir de este momento el gobierno intente escucharlo. ¿Pérdidas para quién? Eso es lo que la primera cuestión, ¿no? Evidentemente, de pérdidas para los que ganan, para los que hoy pues son los garantes del capitalismo y los que, gracias a este sistema tan devastador, pues están haciendo que haya cada día más ricos y cada día más pobres, ¿no? 4.000 millones de pérdidas para los que ganan dinero todos los días, que amasan cada vez más fortuna. En este sentido, nosotros no tenemos nada que decir. Nosotros lo único que decimos es que los pequeños y medianos empresarios, que las pymes, que los pequeños autónomos, que tienen que cerrar la persiana por un día para no cerrarla para siempre, que es lo que están haciendo la mayoría, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues los trabajadores sí que no pierden nada. Hay 6 millones que están en el desempleo prácticamente, y en ese sentido, bueno, pues es verdad que es complejo ir a la huelga general, porque los pocos que tienen trabajo además están muy intimidados y por el miedo a perderlo, y que es verdad que no ir un día a trabajar pues supone una pérdida económica, pues hoy, como están los salarios, importante. Pero no hay que mirarlo, no hay que poner el foco ahí. Lo que hay que poner el foco en que si la huelga general es un éxito,
provocará cambios seguramente en el gobierno y seguramente provocará cambios en las políticas del gobierno. Las huelgas generales a lo largo de la historia han servido para eso y yo creo que es bueno que la huelga general sea un éxito. Bueno, en primer lugar, lo reiteramos y lo decíamos muchísimas veces, ¿no? La primera reforma que hay que hacer es la contrarreforma ya de la Constitución. Es decir, hace dos veranos el Partido Popular y el Partido Socialista acordaron una reforma constitucional que implica el pago de la deuda por encima de cualquier otra cosa. Es decir, antes de que se paguen los medicamentos, de que se pague a los maestros, de que se pague la luz en los colegios, antes que todo eso hay que pagar el pago de una deuda que cada día nos está machacando más y nos está haciendo la vida más insufrible, ¿no? En ese sentido, esa es la primera reforma que hay que hacer. Si no se puede pagar la deuda, pues mire, mala suerte y no se paga, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues acabar con las privatizaciones, hay que defender lo público. Defender lo público es defender la sanidad, defender la educación, defender que cada vez que nos ponemos enfermos, que vayamos al hospital o al centro médico y que haya allí un médico o una TS para atendernos, defender que cuando vayas a pagar la receta que te ha mandado el médico, bueno, pues que no tengas que pagar esa receta. Y en ese sentido, las medidas que nosotros proponemos es que hay que reordenar la riqueza y que tiene que pagar más el que más tiene. Hoy en este país hay muchísima gente que tiene muchísimo dinero acumulado y unas fortunas tremendas, ¿no? Desde grandes entidades financieras, entidades bancarias, otras muchísimas familias que vienen ya incluso de la etapa franquista, que viene acumulando una fortuna tremenda. Repartir esa riqueza que hay y en ese reparto de la riqueza, bueno, pues defender el empleo público, defender que los trabajadores tienen que tener más capacidad de llegar a la gestión, la participación ciudadana, en fin, el cambio de leyes. Porque hay otra cuestión que también nos preocupa de Izquierda Unida, que no son meramente los números. Sabemos que está la cuestión de los desahucios y hay una cuestión de las libertades. Cada día, esto no viene en ningún presupuesto general de la Junta de Andalucía ni ningún presupuesto general del Estado, cada día perdemos libertades a pasos agigantados. Las conquistas que han hecho los trabajadores en los últimos 30 años, pues cada día que pasa hay una reforma del gobierno del Partido Popular y anteriormente del gobierno del PSOE, pues que hacen que cada día los trabajadores y las trabajadoras, los ciudadanos en general, pues tengan menos libertad, ¿no? Y yo creo que eso, que no viene ningún presupuesto general del Estado ni ningún presupuesto de la Junta de Andalucía, es importante que se defienda. Defender los convenios colectivos, defender muchísimas de las cuestiones que hoy en día se están poniendo en duda, y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues esperar que la huelga sea un éxito para acabar con este sufrimiento que están llevando la mayoría de los trabajadores en España. Y esta misma mañana nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz se desplazaba hasta el ayuntamiento de la ciudad. Vamos a ver las imágenes que sucedía en esas primeras horas del día de este 14N. Mañana la tranquilidad es lo que podemos comentar desde aquí, desde la puerta del ayuntamiento, donde todos los trabajadores han podido entrar sin ningún tipo de problema. Tan solo un piquete de Comisiones Obreras ha hecho su paso por la puerta del ayuntamiento, pero no ha evitado que los trabajadores que en ese momento iban a introducirse en el edificio lo hayan podido hacer. A pesar de ese acuerdo de mínimos que parecía iba a alcanzarse sin ningún problema entre sindicatos y entre las diferentes áreas del ayuntamiento, a pesar de lo dicho por el portavoz del Gobierno Municipal del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, finalmente no se conseguía llegar a ese acuerdo de mínimos buscado para el personal del ayuntamiento. Juan Miguel Carvajal, presidente de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, adelantó a ABC que en estos casos se lleva a cabo lo que proponga la empresa. Tanto el presidente de la CTA como el presidente de la Junta de Personal, Manuel Torres, de Comisiones Obreras, se mostraron de acuerdo en la mayoría de los servicios solicitados por las delegaciones de Recursos Humanos, Salud Laboral, Seguridad, Movilidad y Transportes, Mayores e Inclusión, pero no fue así en relación al 6, para el cual se reclamaban 3 turnos de 8 horas cada uno en lugar de los 2 planteados. En las próximas horas iremos conociendo, corroborando si finalmente se ha producido así o si ha habido alguna alteración de esa hoja de ruta que se había preparado en un principio.
Torres esperaba un seguimiento del 70 u 80%, quitando al personal de descanso, el de servicios mínimos, el que esté de baja, y la plantilla de la policía local, que como es lógico, pues no puede hacer esa huelga. Nos quedamos pues recogiendo un poco de ese sonido ambiente, de esa, como vemos, pues tranquilidad que se respiraba al principio de la mañana en el ayuntamiento de la ciudad. El Instituto de Enseñanza Secundaria Góngora también era lugar de visita para nuestros compañeros, para Amparo Pilar Muñoz, que quería pues sentir, notar, tomar la temperatura a lo que sucedía en pleno centro de la ciudad, en la Plaza de las Tendillas y en este Instituto de Enseñanza Secundaria. Continúa tranquila, aunque hemos podido presenciar el primer incidente aquí en la zona del centro de la ciudad, y es que en la entrada del Instituto Góngora han sido varios los piquetes que han abucheado a los estudiantes que han querido acceder a su centro de estudio, con insultos, también con amenazas, e incluso a los propios profesores, que también les han dedicado algunas palabras no muy bonitas. Es como han tenido que acceder a este centro quienes han querido continuar con su día a día y olvidarse un poco de esa huelga que evidentemente sigue siendo noticia. Obrero y estudiante, unidos y adelante. Obrero y estudiante, unidos y adelante. Obrero y estudiante, obrero y estudiante, unidos y adelante. Obrero y estudiante, unidos y adelante. Obrero y estudiante, unidos y estás entrando, también te están robando, a ti te estás entrando. Estamos luchando todos. Igual, si el día de mañana la va a tener para en casa, a ver si la hora. Si el día de mañana la va a tener para en casa, ¿qué va a tener el lado hoy? Está una forma de luchar. ¿Está una hora para entrar? ¿Hablar con ella? No, yo que me ha picado un camarazo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente digo que dejéis un hueco para las personas. Lo siento, señora. Lo sucedido en el Instituto de Enseñanza Secundaria Góngora, solo hemos sabido, dentro de esa normalidad, no se han producido grandes altercados ni circunstancias a reseñar, pero sí se ha presentado la Policía Nacional por llamadas, fundamentalmente de los padres, dado que se le estaba impidiendo el acceso a las instalaciones a los alumnos del centro. Por lo demás, como decimos, total tranquilidad, así que vemos algunas imágenes, nos quedamos con el sonido ambiente, escuchamos lo que sucedía hace muy poquito rato, hace unas horas, en el Instituto Góngora. Están robando, a ti te está entrando, también te están robando. ¡Que no vamos a poder apagar!
su hijo a la universidad. Cuando se que hacen el baño, no pueden parar. También te están robando. A ti que estás entrando, también te están robando. A ti que estás entrando. Che. Te están robando, a ti que estás entrando, también te están robando. A ti que estás entrando, también te están robando. A ti que estás entrando, también te están robando. Ahí está discusión. Estoy diciendo que se ponga encima de la acera, ¿de acuerdo? ¿Jugando para la acera? ¿Para la carretera? La premisa era que estén los... Venga, concebido. Venga, caballero, pónganse detrás. También te están robando, a ti que estás entrando, también te están robando. Al grito de es la hora de luchar, la Confederación Nacional del Trabajo convoca hoy a afiliados y a trabajadores contra la reforma laboral. Hemos escuchado a Pablo Martínez, perteneciente a uno de esos sindicatos que, como decíamos al principio, al igual que la CGT o el SAT, se manifiestan a la vez, pero en convocatoria separada de Comisiones Obreras y UGT. Bueno, pues se ha hecho un esfuerzo bastante grande porque sea una jornada de huelga amplia que se extienda por toda la ciudad. Se ha hecho un esfuerzo amplio porque la huelga llegue a los barrios y porque se extienda a lo largo de toda la jornada, ¿eh? Porque no solamente llegue hasta el mediodía con la manifestación clásica, sino que por la tarde continúe la huelga con piquete y con una nueva manifestación por la tarde por el centro de la ciudad. Así que esperamos que sea una huelga que movilice al mayor número de trabajadores, trabajadoras en paro, estudiantes, porque nos estamos jugando mucho y hace falta salir a la calle. Posiblemente haya no haya ninguna huelga más necesaria en los últimos años que esta, porque si bien la huelga del 29 de marzo fue una respuesta a la reforma laboral, no solamente la reforma laboral se ha aplicado, se ha puesto en marcha, sino que han sucedido recortes a los trabajadores públicos, recortes en sanidad, en educación. Ya se avisan los nuevos recortes en pensiones, estamos viendo cómo se dedican todos los recursos económicos a rescatar a la banca, mientras que el paro no deja de crecer, la situación con los desahucios, es decir, toda una situación que hace necesaria una respuesta. Es necesaria, pero posiblemente no sea suficiente. Habrá que ir más allá de esta huelga y estamos planteando que es necesario continuar la lucha después del 14 de noviembre. Bueno, pues se está haciendo una campaña de propaganda amplia, pegada de carteles, de visitas de centros de trabajo, ayer mismo hicimos una manifestación por el centro de la ciudad. Se está trabajando conjuntamente con otras muchas organizaciones, con otros sindicatos, como COBA, SAT, USTEA, con otras asambleas del movimiento 15M, asociaciones de vecinos, etcétera, porque esto no es una cosa que pueda impulsar a un solo sindicato, hace falta un movimiento social amplio. Entonces lo que se está haciendo es pues, intentar trabajar con todo el mundo que está interesado en que esta huelga pues, sea una huelga contundente, efectiva y sobre todo que esté interesada en que la lucha continúe. Entonces, bueno, pues a nivel concreto, un montón de actos informativos y la manifestación que se hizo ayer por la tarde. Y bueno, hoy mismo sigue habiendo actos informativos en distintos barrios. Esta tarde habrá una caravana de coches por los distintos polígonos. Y bueno, y mañana estarán actuando los piquetes informativos por toda la jornada. Pues mira, vamos a empezar, las huelgas han empezado, o las huelgas generales normalmente empiezan con un acto en Merca Córdoba, vamos a estar en ese acto, aunque el piquete importante y conjunto de todas estas organizaciones que estamos trabajando conjuntamente empezará a las 5 de la mañana en Ocorsa. Entendemos que el autobús es un servicio que es importante que la huelga se note, que la huelga sea efectiva, que la huelga sea un éxito en los autobuses, porque eso marca un poco en toda la ciudad. Y después desde los autobuses pues nos repartiremos por los distintos barrios. Entre las 9 y las 12 de la mañana habrá piquetes informando en los distintos barrios, con especial atención pues, a los centros comerciales, a los bancos, etc. También se está trabajando con el pequeño comercio para pedirle que se sume a la huelga. Ellos también están afectados por esta situación y que se solidaricen con sus clientes. Y después nos iremos a la manifestación que han convocado Comisiones y UGT, participaremos en ella como bloque crítico junto con otras organizaciones. Y tras esa manifestación, que acaba allí donde la Plaza de las Tres Culturas, pues allá al lado de los Jardines de los Patos hemos organizado una comida popular, porque la huelga de mañana también es una huelga de consumo. Entonces, para no ver muchas veces que mucha gente asiste a la manifestación y luego acaba la gente en los bares, etcétera, para extender la huelga a lo largo de toda la jornada,
comida popular en Los Patos. Le pedimos a la gente que prepare comida hoy, que la lleve mañana para compartir para ellos y para compartir con el resto de los compañeros. Se mantendrán los piquetes por el centro y después a las 5 de la tarde saldrá una nueva manifestación que recorrerá otra vez de nuevo desde la Puerta Gallego a las calles del centro. Y ese es un poco el esquema previsto. Hay luego otras muchas iniciativas. Se ha puesto en marcha una página web que se llama 14nhuelgasinmiedo.eu, donde están todas las iniciativas que hay para mañana. Por ahí también piquetes en bicicleta, otras comidas populares que va a haber, o sea que hay distintas iniciativas y se puede consultar todo por si la gente quiere, pues en su barrio ver lo que hay. Bueno, hay muchísimas personas trabajando en esto, porque ya te digo, esto es una iniciativa conjunta de cuatro sindicatos, CNT, Cobasa y Ustea, movimientos, las asambleas del 15M de distintos barrios, también otros colectivos como el PCP, PCPA, y entonces hay mucha gente trabajando y gente que se está sumando porque quiere hacer algo y dice, bueno. Con lo cual poner un número es difícil, pero seguramente veremos en los piquetes que hay mucha gente que va a salir mañana a la calle. Nosotros en concreto, desde CNT, consideramos que la huelga del 14N, como decimos, es importante, es imprescindible, pero que no es suficiente. Hay que ir más allá. Probablemente el ataque tan fuerte que estamos sufriendo contra los derechos de los trabajadores no se pueda parar con un simple paro de 24 horas. ¿Qué planteamos? Pues planteamos la necesidad de nuevas convocatorias de huelga y planteamos ir hacia convocatorias más largas. La semana pasada hubo en Grecia una huelga de 48 horas, creo que tenemos que ir hacia huelgas de 48 horas, 72 horas, incluso pues huelgas combinadas entre distintos sectores, en el transporte, en los distintos servicios públicos, porque las huelgas se convocan con una finalidad, que es hacer retroceder al gobierno en una serie de políticas, y pues para eso hay que dañar los intereses económicos del gobierno. El gobierno ya ha demostrado que es inmune a las manifestaciones, por grandes que sean. Este gobierno está dispuesto a aplicar las recetas que le mandan desde Europa a cualquier coste. Y para eso hay que dañar eso. Y eso necesita pues, de paralizar la actividad productiva, paralizar el consumo. Y bueno, el tema es salir de esta huelga con ilusión y con ganas de ir a una nueva huelga más amplia. La situación, precisamente lo que está ocurriendo es que la situación que antes afectaba a grupos concretos de la población se está extendiendo a cada vez más sectores de la población, ¿no? Evidentemente, en una ciudad como Córdoba, uno de los mayores problemas que tenemos es la situación de desempleo, que está llegando a límites. Pues estamos hablando cerca de, si no me equivoco, 46.000 parados en la ciudad de Córdoba, una tasa de paro por encima del 30%. Bueno, una situación que, por ejemplo, en los jóvenes, pues llega al 50% o supera el 50%. Es decir, estamos en una situación de falta de expectativa total para la gente joven, que por un lado está viendo que la educación se dificulta cada vez más con los recortes y por otro lado se está viendo que no tiene salidas laborales. Se dice que no se está formado, pero a la vez se restringe la formación, mientras que a la vez el mercado laboral pues no da salida. Luego también la gente más mayor, un montón de gente que está saliendo con despidos en ERE, con 40 y tantos, 50 años, con muy pocas posibilidades de encontrar ningún trabajo, atrapado en una situación con el tema de la hipoteca, el tema de la vivienda. También estamos viendo los recortes en pensiones. Aquí en Córdoba hay un montón de personas que viven con una pensión mínima, con una pensión totalmente insuficiente, que si además se le recorta la pensión o no se actualiza conforme a la subida de la vida, mientras que el IVA, etcétera, se sigue subiendo, o se recortan en temas de medicamentos, en temas de sanidad, pues son formas. Es decir, que el conjunto de afectados se está haciendo muy amplio, mientras que el conjunto de beneficiarios se está siendo muy estrecho. Es decir, solamente los grandes bancos y las grandes empresas se están viendo beneficiadas por las medidas que está tomando el gobierno, mientras inmensos sectores de la población pues se están viendo nada más que perjudicados, ¿no? Por eso la huelga esperamos que sea de todos esos sectores que están perjudicados. Hombre, la respuesta, hay un nivel de cabreo amplio, ¿no? La gente está muy mosqueada, la gente está muy harta. La gente necesita ver una salida, ¿no? Ver una alternativa. También hay mucho miedo. Hay tanto cabreo como miedo. No nos olvidemos que la reforma laboral se puso en marcha facilitando el despido, abaratándolo, y que en Córdoba tenemos un nivel de economía sumergida enorme, una bolsa de paro enorme. Entonces, la amenaza de si tú haces huelga hay miles de personas esperando a coger tu puesto, funciona. Entonces, la balanza entre el cabreo de la gente con el tema del miedo es lo que mañana va a determinar que la huelga triunfe o no triunfe, ¿no? Nosotros estamos convencidos que se impondrá la gana de luchar al tema del miedo. Pero también estamos, precisamente estamos, todos estos colectivos estamos impulsando en esa página que he comentado
una sección para denunciar todo lo que son amenazas y coacciones por parte de empresas contra los trabajadores, que la está viendo y mucha, con el tema de la huelga. Porque no olvidamos que la huelga es un derecho fundamental y que cualquier amenaza es un acto ilegal, ¿no? Entonces, pues también estamos prestando asesoramiento en ese sentido a gente que está llamando diciendo, oye, es que a mí me dicen que como vaya la huelga, voy a la calle. Tanto para que asistan los piquetes como para que legalmente se pueda denunciar, si es necesario. La sede de CNT está en la calle Esteban Domínguez Ortiz, aquí junto a la Facultad de Derecho, junto a la Magdalena. Aquí cualquier tarde pueden pasar a informarse. Tenemos asesoramiento jurídico todos los jueves por la tarde. Y bueno, mañana durante el día de la huelga, pues si consultan en la web podrán ver los piquetes que hay, las direcciones de contacto, todavía están a tiempo si a denunciar cualquier expresión, a denunciar que, a solicitar que pase un piquete. Y también tenemos la página web del sindicato, córdoba.cnt.es, y es un poco la información que puede tener la gente. Bueno, pues nosotros lo que estamos planteando como solución es, evidentemente, cambiar la prioridad. Ahora mismo estamos con un gobierno y con unas políticas económicas que priorizan los intereses de la banca y de la gran empresa sobre los intereses de la gente, y eso se traduce en dos cosas. Los recursos públicos se están dedicando fundamentalmente a salvar a la banca, y los recursos públicos se están obteniendo fundamentalmente a través de los impuestos de la gente, de los trabajadores. Entonces nosotros planteamos que los recursos públicos, como primera medida, se dediquen a la necesidad de la gente, la sanidad, la educación, prestaciones por desempleo, creación de empleo, etcétera, y que se obtengan esos recursos, que en el caso de España es sangrante el bajo nivel de impuestos que tienen la gran empresa, la gran banca, la SICA, las grandes fortunas, etcétera. Entonces, hace falta un cambio de orientación en ese sentido. Hace falta repartir el trabajo. No tiene sentido que en un país donde hay 6 millones de parados haya la gente trabajando 40, 45 y 50 horas. O sea, por un lado, lo primero que he comentado, repartir la riqueza, repartir el trabajo. Y nosotros entendemos que esas son medidas económicas que se pueden tomar, pero que no se van a tomar hasta que la gente no se organice y no se mueva. Porque es ningún gobierno, ya sea de un color o de otro, que estamos denunciando que todas estas medidas ya las inició el gobierno del PSOE y la ha continuado el gobierno del PP. Mientras no haya un poder de la gente organizada frente a eso, que tome un poco el protagonismo, no va a haber alternativa, porque esas alternativas que estamos planteando solo son defendibles frente al poder que tiene la banca y la empresa desde el poder de la gente. Entonces, lo que animamos a la gente a organizarse, ya sea en sindicatos como CNT, ya sea en asambleas de barrio, ya sea en asociaciones de vecinos, que se organice la gente y que tome un poco la rienda de su vida. Pues tenemos que ir a la huelga porque nos lo están robando todo. Nos están robando un estado del bienestar que no merecía ni tal nombre, que era claramente insuficiente, pero incluso eso insuficiente, esa sanidad insuficiente, esa educación insuficiente, nos la están robando. Hay un programa que es privatizar todo lo que es público en beneficio de la banca y de las grandes empresas. Nos pretenden dejar sin derechos, pretenden que compitamos en Europa bajando salarios, bajando condiciones de trabajo, es decir, nos quieren sin servicios públicos, nos quieren sin derechos, nos quieren sin futuro. Entonces, o nos defendemos o respondemos, o el gobierno, mientras no haya respuesta, va a seguir dando nuevos pasos contra nosotros. Entonces, es el momento de decir basta, es el momento de decir hasta aquí hemos llegado, vamos a recuperar nuestra dignidad, vamos a recuperar nuestros derechos. Y una parada ya también clásica es la que se realiza frente a la puerta del Corte Inglés. Hoy convocada para las 10 de la mañana, nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz también ha estado allí y nos ofrece este testimonio. La tranquilidad continúa siendo la nota predominante aquí en el centro de la ciudad. El Corte Inglés ha abierto sus puertas a las 10 en punto de la mañana sin ningún tipo de problema. Tan solo cruce de acusaciones entre sindicatos y personas que se encuentran en paro y que le han preguntado a los sindicalistas que dónde estaban ellos cuando acudieron a pedir ayuda. Mientras vemos las imágenes de cómo se desarrollaba esa concentración, como decíamos, ya habitual, ya tradicional, a las puertas de estos grandes almacenes, nosotros tenemos ya unas informaciones de última hora. Los sindicatos hablan de triunfo, de seguimiento masivo, y además especifican entre la población ocupada con derecho a ejercer la huelga
a lo cual suman una activa participación de la ciudadanía y tampoco se olvidan de señalar lo que venimos reiterando desde el inicio de esta sesión especial de seguimiento de la huelga, y es que no se han producido incidentes dignos de mención. De hecho, según ha resaltado en rueda de prensa el secretario general de Comisiones Obreras, Rafael Rodríguez, hay que aplaudir la actitud cívica de todas las partes implicadas y también agradecer la actitud de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya que ello ha permitido limar tensiones en algunas situaciones que podrían haberse, digamos, haber degenerado en tensiones mayores y en altercados de los que ahora mismo nos tendríamos que lamentar. En cuanto al éxito de la huelga en sí, Rodríguez lo achaca a que los trabajadores y ciudadanos ven con claridad las políticas del Partido Popular y consideran que están socavando los pilares del Estado del Bienestar que tanto ha costado construir. Por su parte, el secretario general de UGT Córdoba, Antonio Fernández, alude y se acuerda de ese coste económico, pero también manda un recado a los empresarios, a los que acusa de que hayan intentado coaccionar y amenazar con el despido a los trabajadores que ejercieran este miércoles su derecho a la huelga. Seguimos viendo estas protestas, y también traemos a colación en este momento en el que se nombran a los empresarios que desde Comercio Córdoba, Rafael Vados, exigía el compromiso por parte de la subdelegación del Gobierno de Córdoba, por parte de las autoridades, para que se garantizara pues el libre acceso, el libre ejercicio del trabajo. Él también habla de que se están socavando los derechos de los trabajadores en la medida en que no puedan o no se les permita abrir sus comercios, algo que él ha definido, que Vados define como sabotaje. Seguimos viendo estas imágenes de lo que se producía en la puerta del Corte Inglés, en la que siempre pues se produce un intercambio de acusaciones, de reivindicaciones, que vamos a escuchar ahora mismo. El aumento del cómputo horario de la jornada docente es una de las reivindicaciones de la Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía, o como es más conocida su acrónimo, USTEA. Planta cara es el lema que encabeza su movilización en este 14M, el mismo clamor, como decíamos, para este 14 de noviembre que hace el sindicato ferroviario. Vamos en primer lugar a escuchar a la responsable sociopolítico Alba Díaz y también al secretario general del sindicato ferroviario, Joaquín Pedrosa. Pues bueno, el tema de trabajo de la huelga general ha empezado ya hace unos días, lo que pasa es que ahora ya pues llegan las últimas jornadas, que son cuando se requiere más trabajo y más esfuerzo. Pero bueno, nosotros hemos centrado nuestra labor en intentar aunar fuerzas con otros colectivos y organizaciones sindicales, con las cuales pues hemos mantenido reuniones previas de coordinación, y por otro lado pues intentando difundir, apoyar y que el mensaje llegue al mayor número de personas posible, para lo cual pues se ha intentado acercar tanto a nivel un poco a pie de calle, aquí en el barrio donde tenemos la sede, allá estás coordinada con otras organizaciones, hay otras zonas que de Córdoba que van a estar cubiertas también, evidentemente. Y luego, pues cada uno, el sindicato USTEA, estamos formados dentro del sindicato por varios sectores, y bueno, pues se está intentando abarcar todos lo que son los centros de trabajo. Bueno, pues esperemos que movida y con mucha gente en la calle. La jornada empieza hoy a las 12, ¿no?, de la noche, no mañana a las 12 de la mañana en Cruz Roja, y entonces pues bueno, esperamos que ya desde las 12 pues los piquetes empiecen a funcionar, a las 5 de la mañana también esperemos que estén operativos, y un poco pues iremos enganchando una acción con otra, empezaremos con los piquetes
Luego acudiremos lo que es a la manifestación de las 12 y creemos y es necesario que lo que es la acción de lucha se expanda a lo largo de todo el día. No creo que la jornada de una jornada de lucha, de huelga, donde supuestamente es para reivindicar, para hacer presión, se pueda concentrar en salir con la pancarta, dar una vuelta por el centro y luego además, si se me olvida, me tomo una cerveza, porque no olvidemos que una huelga también implica esa huelga de consumo. Por lo que por la tarde con otros sindicatos como CNT, CONSAT, con organizaciones del 15M, y otras que apoyan, pues por la tarde convoca otra manifestación por la tarde a las 5, ¿vale? Con la idea de seguir haciendo presión durante todo el día. Algo fundamental tiene que cambiar un poco el planteamiento y la forma de trabajar que se hace desde los gobiernos. Ahora mismo estamos supeditados a lo que nos dicen desde la Troika o desde el Banco Central Europeo, de tal forma que nos estamos centrando en unas políticas que están al servicio de los bancos y de la economía. Y se nos olvida un poco que los políticos y los gobiernos están para hacer una política para los humanos, para las personas. Entonces, se pueden proponer cambios, podemos ver alternativas, pero mientras que no cambie esa idea de base y tengamos claro que lo que las prioridades son trabajar para las personas, lo cual implica garantizar derechos fundamentales como son la sanidad, como son la educación que se están tocando y no se debe perder, pues no se puede cambiar nada. Entonces nosotros pensamos que lo primero que hay que plantar cara y que hay que intentar dejar claro es que las políticas están hechas para las personas y dejar de hacer un poco y bailar el agua lo que nos van diciendo en cuestiones económicas. Luego, en base a eso, van argumentando todo. Ahora se habla mucho pues del déficit o en educación o en sanidad, que si produce o no produce beneficios, los gastos que supone. Es que la educación y la sanidad no es un negocio. El objetivo de poner un hospital no es sacar dinero. Es decir, es un derecho y que el gobierno además tiene la obligación de dar y de en condiciones a los ciudadanos. Entonces tenemos que romper un poco el esquema ese. Hombre, creemos que la huelga, hacer una huelga es una de las medidas más contundentes que hay para hacer presión y de alguna forma dejar constancia del desacuerdo, la disconformidad y el malestar que tiene la sociedad, porque además estamos en una situación que no es ya que esté afectando al colectivo de docentes o que esté afectando a médicos o a un grupo colectivo en concreto, es que son muchos los ámbitos de la sociedad que se están viendo afectados. Entonces hay que aprovechar la jornada de mañana y salir a la calle y dejarlo patente, porque luego todo el mundo habla de que esto le parece bien o le parece mal, pero ahí no te escucha nadie, hay que salir a la calle y dejarlo claro. Evidentemente una huelga general no es una medida que suponga así, porque yo mañana salga se va a cambiar todo lo que se lleva construyendo mucho tiempo. Pero esperamos que realmente haya la gente se exprese, salga a la calle y los políticos pues tomen un poco nota del descontento que hay. Por eso vamos, nosotros animamos a que mañana se salga y si no estás de acuerdo cómo se está gestionando, cómo se está organizando nuestro país, nuestra comunidad autónoma, incluso nuestros municipios, pues que salga a la calle y lo ponga de manifiesto. Sí, a las 12 de la noche hay piquete en Merca Córdoba, a las 5 estaremos por las cocheras de Aucorsa y luego en los centros de trabajo se van a asistir algunos como piquetes informativos, desde el sector de funcionariado pues estarán por la parte de los ministerios, que es lo que ya la abarca, desde docentes iremos también a algunos centros educativos para poner un poco de manifiesto y reivindicar que estamos de huelga. Y ya de ahí pues acudiremos a la manifestación de las 12 que sale de la Cruz Roja. Al mediodía hay convocado una comida popular, que cada uno se lleve su bocata y su refresco o cerveza para no consumir en los jardines de los patos y de esa zona misma pues a las 5 de la tarde salimos para volver a hacer un recorrido. Yo creo que sí, ya en la anterior huelga en marzo, si no recuerdo mal, salimos bastante gente a la calle, deja claro nuestro mensaje, y teniendo en cuenta que desde entonces hasta aquí la situación no ha cambiado excesivamente, es más, lo que ha ido es a peor si cabe, pues yo esperamos que sí, que la respuesta sea contundente y que, ya te digo, además lo que te comentaba no es una cosa de que afecte a un sector reducido de la población, son muchas las personas que están afectadas y creemos que sí, que saldrá mañana. Claro que se puede hacer llegar y más si juntamos muchos cuando la forma de expresar el desacuerdo es saliendo, por lo menos la que nosotros encontramos más contundente, es salir a la calle y mientras más gente haya, más se visualiza.
Después, si no se recurren a argumentos de que son malos que se quedan en casa, y no debe ser así. Con lo cual, yo animo y creo que sí que que hace presión, que es el arma que hay, hacer presión social. Entonces, si realmente quiere que se le escuche, que salgan. Y si podemos ponernos de acuerdo todos y salir todos a la vez para que se vea el número de elevado de personas que no estemos de acuerdo con las políticas que se están haciendo, pues mejor aún. Nosotros, el sindicato, trabajamos en servicios, en lo que son los sectores públicos. Ya tenemos docentes, personal laboral y funcionariado. Con lo cual, en nuestros centros de trabajo normalmente no se suelen vivir tantas presiones como en la empresa privada, que se suelen dar más. Sí que, bueno, hombre, puede encontrar determinados centros, pues que el equipo directivo en un momento dado pues pueda ponerte mejor cara, peor cara, pero vamos, de todas formas estamos al tanto. Somos un sindicato que lo que es a la hora de cuestiones laborales nos centramos en los sectores públicos, pero vamos, también porque tenemos una idea más global de que creemos que somos un servicio fundamental de la sociedad y el componente sociopolítico, de hecho está el responsable, en este caso la responsable, que soy yo, sociopolítico, en el que entendemos que, por ejemplo, las empresas privadas sí que afectan. Y con los otros colectivos de otras organizaciones sindicales alternativas, de bloque crítico, sí que he creado una página que es 14N sin miedo, en el que se anima a la ciudadanía de que en el caso de que sea una de estas situaciones, pues lo pongan de manifiesto, incluso que puedan solicitar en ese caso un piquete informativo para... Pues nada, yo ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, que de verdad que si no están contentos y realmente se sienten malestar por todo lo que están viviendo, pues que mañana es cuando hay que salir, que podemos encontrar muchos argumentos en contra, pero que si lo pensamos un poquito también son fáciles de echar abajo, que es verdad que se pierde el sueldo de un día, que a nadie no hace gracia, pero no tiene comparación el resto del sueldo de un día con las medidas que se están tomando, recortes en la paga extra, en la paga adicional para el año que viene. Entonces quizás merece la pena salir a la calle e intentar parar un poquito todo esto. Pues esperamos que bastante bien. La situación, todos sabemos cómo es, los planteamientos a los que nos ha llevado estos gobiernos. Tenemos una situación extrema, muy grave en todos los ciudadanos, se ha recortado prácticamente en todo, no se ha conseguido recuperar nada en trabajo, en ningún tipo de medio, cada vez más parados, cada vez más gente pasando hambre, porque ya no estamos diciendo simplemente personas que, bueno, que se encuentran sin trabajo, en una situación... No, se está pasando hambre. Hay personas cada vez más en las puertas de supermercados pidiendo, incluso recurriendo a los contenedores de lo que tiran o lo que no tiran para poder comer ese día. Entonces es una situación a la que nos han llevado esa famosa pinza que hay ahora mismo, que se llama Merkel, con Rajoy y compañía, y el capitalismo por detrás, como siempre, que son los máximos responsables, que muchas veces decimos hay que procurar, como dice el señor Rajoy, de que vengan los mercados. ¿Qué mercados? ¿Qué mercados? A los que se le están dando todas las cosas, la privatización de la sanidad, de la educación, de los ferrocarriles, de la justicia incluso. Estamos en una situación que, bueno, es grave, extrema, y creo que la gente está muy, muy concienciada, y que mañana saldrán. También hay mucho miedo. Hay que decir mucho miedo, porque este Rajoy nos ha llevado a una dictadura y al miedo, metiendo reales decretos, pero ya reales decretos en los que ya no solamente se toca el posible una paga extraordinaria o el que te quiten 3 días de vacaciones, porque si me quitaran 3 días de vacaciones o si me quitaran una paga extraordinaria y eso produciera empleo en consecuencia con lo que me están quitando, ole. Yo digo, quíteme un 30%, pero me quita también un 30% de jornada y de un 30% de empleo. Pero no la situación a la que nos han llevado. No nos dan absolutamente nada, nos recortan, siguen creando más paro y la situación está como está. La gente también tiene mucho miedo porque hay mucha represión, represión policial, represiones judiciales. Ya lo último que están tocando es lo judicial, que no vamos a poder ni podernos defender ante la justicia porque no vamos a tener medios. Pues nos están quitando el dinero, nos están quitando el trabajo. A ver cómo voy a ir a la justicia, cómo voy a pagar yo una justicia que me están obligando ya a pagarla, y más grave todavía la medicina, que los medicamentos tengamos que estar pagándolos como lo estamos pagando. La situación es muy grave.
La gente, yo sé que va a salir, el pueblo va a salir porque el pueblo está pasándolo mal. Pero claro, que va a haber también mucho, que el miedo hace mucho. Y el miedo hace mucho porque yo he vivido muchas, igual que yo, muchísimos españoles, hemos vivido muchísimas situaciones y no se me olvida la última del 15S en Madrid, donde fue avasallarnos a las personas, ¿eh? Avasallarnos, porque fue pegar sin ton ni son. Y una directiva, porque no era nada más que una directiva política. La gente va a salir a la calle, la gente va a salir a la calle porque, como ya he dicho antes, hay una situación extrema. No estamos hablando de que se nos ha paralizado una situación, de que se está dando una situación que, bueno, que va a pasar en 2 o 3 meses y que dentro de 2 o 3 meses se va a recuperar esto. Esto todos sabemos, y no hay que ser muy tontos, ¿eh? Aunque nuestros políticos y nuestros nos tengan como tontos, pero no hay que ser muy tontos para saber que esto no se va a curar ni en 1 año, ni en 2, ni en 10. Ni en 10, ¿eh? ¿Por qué? Porque es completamente imposible. Tenemos una deuda que es completamente imposible superarla. Pero claro, tampoco han puesto leyes ni formas de impedir que esa deuda. ¿Eh? Aquí es muy fácil que salga el que está ahora de turno, señor Rajoy, diciendo que la deuda que se ha quedado ahí, vamos a ver, y que se la han dejado a los otros, un momento. La deuda viene de todos los ayuntamientos de este país. Y si se salva uno o dos, ya estoy diciendo mucho. Y ahí había del PP, del PSOE, del PSOE, del PP, de Izquierda Unida y de cualquier otro. Y todos, todos, prácticamente todos. Algunos han llevado y han saneado sus cuentas mejor, otros no. Yo tengo una cosa muy clara. Lo que se gaste en sanidad, lo que se gaste en educación y lo que se gaste en justicia son los 3 pilares de un país. Y adelante. Y si para eso hay que endeudarse, hasta donde sea. Y se pagará como sea. Pero en lo que se está gastando, en infraestructuras completamente innecesarias, por poner un ejemplo de Córdoba, pues hace 4 días, ¿eh? La estación de AVE pone unos aparcamientos y nos gastamos 1,5 millones de euros en ponerle techo, ¿eh? Para que no le dé el sol a los coches. Señores, ¿eso es necesario en este país? ¿O es que alguien se está beneficiando de eso? Pero claro, ¿quién vigila eso? ¿Quién vigila? Porque yo como ciudadano puedo llegar y quejarme, pero no llega a ningún lado. Ese es el otro problema. Entonces, ante esa situación, ya digo que las personas lo están viendo. Los contactos que hemos ido teniendo en asamblea, etcétera, con los trabajadores, con los parados, con todo, la gente está dispuesta. Y está dispuesta a salir, pero vuelvo a decir que hay mucho miedo, ¿eh? Es penoso si hoy nos acercamos a cualquier supermercado y le preguntamos a cualquier cajero o cajera de los supermercados de los robos que se vienen dando. Pues hace 2 años estábamos hablando de, bueno, que llegaba algún que otro delincuente, entre comillas, y que robaba un artículo, robaba otro. Hoy estamos viendo a personas mayores de 60, 65 años robando un sobrecito de jamón de york o una pasta de chocolate para podérsela llevar a su casa para comer. Eso es penoso y lamentable. Y lo está permitiendo quien lo está permitiendo. Este señor Rajoy, que de político no tiene nada, de presidente a mí personalmente no me representa en este país, ¿eh? Y que no deja de ser un sinvergüenza y un chorizo como todos los demás. Y recuperamos ya las imágenes de la manifestación que se iniciaba hace pues escasamente una hora y que partía desde la glorieta de la Cruz Roja. Vamos ya a recuperar ese testimonio. Estamos viendo ya a todos los huelguistas, a la gente que se ha puesto en la calle. Como decíamos, estaba convocada para las 12 de la mañana este bloque crítico formado por la doble convocatoria de UGT, Comisiones Obreras, por un lado, y CNT, SAD, CGT, PCP, USTEA, 15M, CJC o Stop Desahucios, por otro. Recordamos que esta manifestación tendrá una segunda entrega, será a las 5 de la tarde y está también convocada, está pensada para que se inicie desde la glorieta de la Cruz Roja igualmente, para desembocar en la Plaza de las Tres Culturas. El espíritu reivindicativo, reiteramos, que se cifra, como hemos comentado hace un momento, en un 87%, no ha estado exento de esa actitud cívica que algunos sindicatos han tildado incluso de agradable y de plácida. Thank you.
funciones, la medicación ha de parar. Cuando estén cerrados los quirófanos y tu corazón te diga adiós. Cuando amanezca cada día. Y hace muy poquito los dos representantes de los máximos sindicatos de esa primera convocatoria, como decíamos antes, Comisiones Obreras y UGT, pues hacían balance, reflexionaban sobre el alcance, sobre la incidencia, tanto de esta primera parte de la huelga general del 14N, como de la participación en la movilización de la cual hemos visto unas imágenes pues hace unos segundos. Nos quedamos con esas valoraciones que hacían, por un lado, Rafael Rodríguez, secretario provincial de Comisiones Obreras, y por otro, Antonio Fernández, secretario general de UGT en Córdoba. Hayáis tenido una jornada tan agradable, tan plácida como la hemos tenido nosotros, si no más, y que ahora podáis informar a la ciudadanía de los datos que hemos podido recoger lo más fidedignamente posible hasta este momento. Yo, sin entrar en hayáis tenido una jornada tan agradable, tan plácida como la hemos tenido nosotros, si no más, y que ahora podáis informar a la ciudadanía de los datos que hemos podido recoger lo más fidedignamente posible hasta este momento. Yo, sin entrar en detalle, que después entraremos, sí quiero agradecer a Antonio que esté de nuevo en esta casa para informar del resultado de la huelga, al igual que lo hicimos en la última ocasión, y decir que hemos triunfado, que la huelga ha sido un éxito y ahora lo veremos en los datos, y además que ha sido una jornada sin incidentes, con una actitud cívica por parte de todas las partes implicadas, valga la redundancia, y creo que eso va a permitir que también la manifestación que tendremos a las 12 de la mañana y que partirá de la Glorieta de la Cruz Roja
pues sea un éxito rotundo. No podemos aventurar cifras porque no podemos esperar que cada manifestación lleve más personas que la anterior, porque si no, al final estaríamos dándole la vuelta al mapa, ¿no? Por lo tanto, sí creemos que la manifestación va a ser muy masiva porque el respaldo que hemos detectado en la ciudadanía también está siendo muy masivo. Los resultados que tenemos nosotros de los que nos pasan desde empresas y algunas localidades, podemos decir que a pesar de los hándicaps que teníamos en un principio, de la preocupación que nos acarreaba en primer lugar, pues bueno, por la situación económica en la que estamos y que suponía un, como sabéis, pues un recorte al salario ya mermado y bastante triste de muchos trabajadores y trabajadoras, y en segundo lugar por la reforma laboral que posibilitaba que cualquier empresario con total facilidad pudiera de alguna manera tensionar o desviar el deseo del trabajador hacia la huelga general, simplemente con el tema de lo mal que está la empresa, lo mal que está la economía, y esto puede suponerte, pues bueno, que no estás trabajando por la empresa, que no te interesa la empresa, que son tensiones que han surgido, que sabíamos que iban a surgir, y que bueno, que de alguna manera no dejaba al libre albedrío del trabajador ese derecho fundamental que tenía la huelga. Bueno, pues a pesar de esos dos hándicaps, hemos tenido y hemos visualizado en la mañana de hoy algo satisfactorio para nosotros, que es el tema de la masiva y activa participación de lo que es el tejido asociativo, de lo que es la propia ciudadanía cordobesa. El llevar tanto tiempo trabajando con ellos, configurando esa plataforma, hoy hemos visto durante toda la noche cómo han estado con nosotros, codo con codo, trabajando y luchando para llevar a cabo la tarea que nos habíamos programado durante esta noche, y eso ha sido para nosotros, y se ha visualizado luego también en los datos que tenemos, y por supuesto se va a visualizar también, estoy seguro, y no es futurible, estoy seguro que se va a visualizar también en la manifestación que vamos a celebrar dentro de unos momentos. No hemos separado los datos que nos ha llegado a las dos centrales sindicales. Rafa se va a encargar de dar los datos sectoriales, grupales, y yo voy a dar los polígonos y las localidades que nos han llegado hasta el momento. Y lo que tenemos son los siguientes. Polígonos industriales y lugares neurálgicos, Chinales, un 80%. Polígono La Torrecilla, un 90%. Polígono de Quintos, 90%. Cerrado desde esta mañana temprano. Las Quemadas, 90%. El Granadar, 70%. Y el polígono de Pedroche, que nosotros hemos sido testigos, puesto que hemos estado bastante tiempo por allí, cerca. Polígono de Pedroche, 90%. Mercacórdoba, el 100%. No ha habido la más mínima actividad desde las 11 de la noche que nos presentamos allí hasta las 3 aproximadamente, un 100%. En los pueblos que tenemos en estos momentos son los siguientes. Lucena, con un 85%. Puente Genil, 75%. Montilla, 85%. Priego, un 50%. Palma del Río, 90%. Aguilar, 95%. Peñarroya, 95. Baena, 70. La Carlota, 70. Doña Mencía, el 100%. Pozo Blanco, 80%. Fuente Palmera, 70%. Rute, 80%. Benamejín, 95%. Montoro, 85%. Fernán Núñez, 95%. Nueva Cartella, 100%. Todo cerrado. Espiel, 70%. Castro del Río, el 100%. La Rambla, el 100%. Posada, 90%. Bujalance, el 100%. Montalbán, el 100%. Villa del Río, 95%. Y Villanueva de Córdoba, 85%. Se da la curiosidad, y quiero marcarlo porque nos lo han comunicado en varias localidades, en que está todo absolutamente cerrado y lo único que está funcionando son los bares.
algunos bares. Y nosotros nos despedimos ya, no sin antes recordar que en la otra convocatoria, esa a la que hacíamos alusión alternativa a UGT y a Comisiones Obreras, aunque también evidentemente en grupo, en bloque crítico, como hemos dicho antes, con esta se ha preparado una comida popular alrededor de las 2 de la tarde y hay una segunda llamada a la movilización para las 5 en el mismo punto que esta de las 12, en la glorieta de Cruz Roja. Nosotros dejamos toda la actualidad en manos de los informativos de esta casa y, por supuesto, volveremos mañana a la hora de siempre, como siempre, nuestro plató de Córdoba TV con los contenidos habituales. Así que solo nos queda dejaros con unas imágenes de esa marcha reivindicativa. Seguimos viéndolas y nos despedimos. Hasta mañana.